La magia, el misticismo de Manat Javali nos transporta en el día de hoy a una tradición mágica, a una tradición que sin duda jamás deberíamos perder. La noche del Día de Muertos está con nosotros y aquí nos acompaña Manat Javali. Disfrútenlo. Se cuenta que hace mucho tiempo, en un pequeño poblado, vivía una mujer. Se dice que era acosada desde muy pequeña por el resto de sus amigos. Pocos años fue al colegio, pues decidió desertar debido a que absolutamente nadie estaba dispuesto a soportarla, ni siquiera verla, cuando menos un instante. En breve, la muchacha creció. A pesar de que su madre la alentaba, cambió su apariencia. Era una mujer, según decían, horrenda. Los hombres no toleraban verla ni siquiera un segundo. Decían que era completamente despreciable. Carecía de inteligencia, pero a decir verdad, era una joya espiritual. Pero esto nunca lo supo nadie, pues ni siquiera se atrevían a cruzar una sola palabra con ella. Una ocasión, se aproximó a un muchacho. Hacía tiempo había llamado este su atención, así que, a pesar de su aparente fealdad, no se acomplejó, así que se aproximó y le habló. Pero este inmediatamente la arrojó muy lejos de un gran empujón. Ella entonces comprendió de qué se trataba. Esta sería una maldición por el resto de sus días. Así que por ello, no se sabe cómo, pero al siguiente día desapareció. Se inició una búsqueda, pero nadie, absolutamente nadie, supo más de ella. Su madre decidió realizar los actos funerarios, a pesar de que no se había encontrado su cuerpo y nadie aseguraba que hubiese muerto. Como una niña de pueblo, fue criada ante el concepto de que cuando creciera
esto nunca sucedió y solo se quedó con la ilusión. Nunca se halló su cuerpo. Pero mucho, mucho tiempo después, en un puente, un hombre caminaba solo a altas horas de la noche. Iba completamente ebrio. Entonces una mujer se le puso en el camino y le dijo, ¿dónde vas? ¿Acaso necesitas compañía? Debido a la dificultad perceptiva del hombre, este la vio hermosa y con un vestido blanco. Este que no era más que un desdichado, le dijo, ¿acaso, no, parece ridículo, ¿acaso vienes preparada para casarte conmigo? ¿Viniste exclusivamente a mi encuentro? Ella no le respondió, solo se enganchó a su brazo y caminaron. Entraron al templo más próximo, frente al altar. Se arrodillaron y ante una ceremonia que solo existió en la mente de ambos, se casaron. Entonces ella, que había anhelado durante mucho tiempo el beso de alguien, volteó hacia él y dijo, ahora lo único que nos falta, lo único que nos falta, ¿te das cuenta, amor? Es el beso esperado. Así que él se alistó, mojó sus labios, estos se engrosaron. Pupilas se dilataron y cuando ella descubrió el velo, él descubrió que había sido víctima de un engaño. Ella entonces se hundió en un profundo beso con él. Al día siguiente, fue encontrado muerto un hombre. Apostado sobre el suelo, justo debajo del altar del templo. Dicen que bebió demasiado. El hombre se veía como un completo borracho común y corriente. Pero tenía una cara de espanto muy particular. Hace mucho tiempo, en Veracruz, había un hombre que gustaba de salir continuamente hacia uno y otro lado. Era un buen comerciante, así que se dedicaba a buscar nuevos clientes. En una de sus travesías, encontró a una bella mujer. Llamó mucho su atención. Casualmente hizo tratos con su padre. Así que, para entonces, decidió dejarle su dirección. Tenía contemplado regresar, y así lo hizo. Con el paso del tiempo, regresó una y otra vez, hasta que se decidió. Fue con el padre y le dijo, señor, deseo que me dé en matrimonio a su hija. Este hombre, que se había dado cuenta de que el comerciante era muy trabajador y honrado, aceptó de inmediato. Él se llevó a esta mujer y se casaron. Después de largos viajes, un día, sentados en una banca, ella le preguntó, oye, amor, ¿y en verdad me quieres tanto como dices? ¿En verdad? ¿En verdad? ¿En verdad te quiero? ¿Que acaso lo dudas? ¿Qué tanto me quieres? Te quiero tanto que si tú mueres antes, voy a pedir que me entierren contigo.
¿Hablas en serio? Hablo en serio. Esta mujer lo había dicho porque sabía muy bien que su vida estaba limitada, pues padecía una grave enfermedad y en breve moriría. Y así fue. Cuando murió, Juan, era el nombre de este hombre, ordenó que hicieran un ataúd especial en el cual cupiesen los dos. Cuando la enterraron, él se acostó con ella, todavía con el vestido de novia. Decidió que le pusieran un mecanismo especial, una cuerda, para que cada que lo requiriese saliese por víveres o algún otro objeto que necesitara. Entonces entró solamente con panes y ahí se quedó durante 3 días. Entonces, el tercer día justamente, sintió que alguien raspaba la caja justo a la altura de sus pies. Entonces se asomó en la limitada caja y vio que había un ratón que se movía justo a la altura de sus pies. No pudo soportarlo y de un zapatazo lo mató. Más tarde, escuchó el rumor de otro ratón. Este, al ver que el otro estaba muerto, salió y más tarde regresó, pero ahora con una flor en la boca. Se la pasó al otro ratón, justo frente a los labios. Y este volvió a la vida. Ambos salieron corriendo a toda prisa. Entonces el hombre tomó la flor y pensó, bueno, si esto volvió a la vida a ese pequeño ratón, podrá hacerlo con mi amada. Y le pasó la flor por los labios. Al principio parecía que no surtía el menor efecto, pero de pronto, ¿qué ha pasado? De inmediato se envolvió en un abrazo con su esposo. Él jaló la cuerda y salieron ambos del ataúd. Decidieron no regresar al mismo poblado, claro, pues toda la gente tenía entendido que ella había muerto. ¿Y qué dirían? Así que siguieron caminando. Él tenía recursos, así que consiguió una canoa a la orilla del mar. Con la corriente se dejaron llevar. Pero él entonces le dijo a esta mujer, ¿sabes? Me siento muy mal. Tengo mucho sueño. Me la pasé velándote los 3 días. Ahora me gustaría que tú lo hicieras al menos un día por mí. Así que él se recostó sobre su regazo. Y se dejaron llevar por el oleaje. Horas después, un buque de la Armada se aproximaba. El teniente que dirigía se asomó y le dijo, ¡oiga, mujer! ¡Mujer! ¿Qué hace usted allá abajo? ¡Suba cuanto antes! ¡No puedo subir! Respondió ella. Estoy con mi marido y está dormido. Pues qué mejor. Si está dormido, déjelo ahí. Ande, suba, preciosa. Cuando la mujer vio al teniente con sus impresionantes tocados y aquel porte, decidió dejar a su marido. Así que aceptó. Bajaron 3 hombres por ella y la llevaron. En su lugar, dejaron un costal de harina donde el hombre seguía recostando la cabeza. Sin más, se fueron. Más tarde. ¿Qué? Pero el hombre nunca pensó que algo le había pasado a ella, pues el costal de harina no había llegado por sí solo.
Así que decidió seguir su camino. Al cabo de un día, otro buque marino lo encontró. Y entonces, uno de los soldados le dijo, ¡eh, amigo! ¡Amigo! ¡Suba! O mejor dicho, ahorita bajaremos por usted. Así que él abordó el buque y ahí se quedó trabajando durante todos los días de la larga travesía, hasta que regresaron al cuartel. Se convirtió en uno de los soldados. En una ocasión, la mujer que había dejado justamente a este hombre se asomó por la ventana de una de las oficinas. Cuando vio al hombre, cerró de inmediato y le dijo a su esposo, he visto a mi esposo. ¿Qué dices? He visto a mi esposo, está aquí afuera. Dime quién es. Así que se lo mostró. ¿Qué vamos a hacer? Si sabe que estoy contigo. No te preocupes, yo me encargaré, dijo el teniente. Mientras el soldado realizaba sus actividades, el teniente colocó un anillo de oro en su cartuchera. Por la noche, él llegó a dormir y no la revisó como de costumbre. La madrugada siguiente, llamaron inmediatamente a formación. Entonces, el teniente dijo, muy bien. Se les ha citado más temprano que de costumbre porque necesito saber quién tomó un anillo de oro que dejé justo encima de mi escritorio. Nadie respondió. Bueno, en vista del imperante silencio, me veo obligado a revisar su equipo. Aquel al que se le encuentre el anillo será pasado por las armas. Entonces, revisaron primero los casilleros de cada uno de los soldados. El último fue el casillero de Juan. Revisó la cartuchera. ¿Y esto? ¿Esto qué es? Así que tú no lo tenías. Yo le aseguro que no sería capaz de hacer algo así. Nunca. Nunca sería capaz. Tal como lo dije, serás pasado por las armas mañana a primera hora. ¡Enciérrenlo! Esa noche, Juan fue visitado por su mejor amigo. Este había ido solo a despedirse. Entonces le dijo, ¿sabes, Juan? Yo no entiendo qué ha pasado con el teniente. Él no era así. Sí, ha cambiado mucho y sobre todo desde que encontró a una mujer. ¿Encontró a una mujer? Encontró a una mujer. Una mujer en alta mar. Iba con un hombre en una canoa. Dicen que se la robó. Juan no dijo que era él, pero se quedó callado y asintió. Entonces le dijo a su amigo, ¿me harías un gran favor antes que muera? ¿Cómo no, Juan? Lo que tú digas siempre y cuando se pueda. Mira, pide velar mi cuerpo cuanto antes. Saben que eras mi mejor amigo. Te lo van a conceder. Pero debes estar a solas. Cuando estés a solas, irás a mi petaca y sacarás de ella una flor. Tráela y pásala por mis labios después que me hayan fusilado. No dejes que me arrojen al mar. Así lo hicieron. Entonces, después de que fusilaron a Juan, el hombre pidió velarlo. Cuando estaba solo fue por la flor. Se la pasó de inmediato por los labios. Y Juan abrió los ojos. El hombre estaba aterrado. Y Juan le dijo, no tienes por qué preocuparte, tranquilízate. Hay una larga historia ante todo esto. Pero dejemos las historias. Si te regalo la flor y haz lo que quieras con ella. El hombre aceptó y no preguntó. Así que Juan salió de inmediato del cuartel y se fue caminando,
sin un rumbo fijo, hasta que el cansancio lo derribó justo en un parque, frente a un gran edificio. Ahí se quedó dormido. Más tarde, pasó una mujer caminando justo frente a él. Al verlo con esos harapos, con ese semblante que al fin y al cabo reflejaba nobleza y sencillez, sintió compasión. Así que pronto fue con su padre, que justamente era el general, a cargo de todos los cuarteles. Entonces, le dijo: papá, he encontrado a un hombre tirado, no tienes idea. Harapiento, esos hay muchos, hija. ¿Y qué con eso? Pero este tiene algo en especial, no sé. Lo sentí. ¿Crees en la intuición femenina? Yo lo sentí. ¿Y qué quieres que haga? Me gustaría que... ¿Quieres que vaya por él? Sí, papá. Entonces mandó a un par de hombres. Lo llevaron al cuartel, lo bañaron y lo alimentaron. Entonces el teniente se aproximó y le dijo: bien, ¿y cuál es tu nombre? Me llamo Juan. Juan es mi nombre. Bueno, entonces dime, ¿cuál es tu historia, Juan? Juan le comentó todo lo que había pasado. El general estaba furioso, colérico. Entonces dijo: esto no se puede quedar así. Eso no es justo en ninguna parte del mundo. Pero tengo una idea. No te preocupes, yo me encargo de ello. Así que el general convocó a todos los tenientes encargados de cuartel, entre ellos aquel teniente que había hecho la jugarreta y la mala pasada a Juan, para que fueran a una comida especial en su honor, pero deberían ir acompañados con sus respectivas esposas, sin falta. Todos llegaron. Después de un gran banquete, el general se levantó y dijo: bien, pues después de este gran banquete y este exquisito vino, me gustaría saber la historia de cada uno de ustedes, como pareja, quiero decir. Cada uno le fue explicando cómo conoció a su esposa. El último fue este hombre, el malvado teniente. Entonces él dijo: señor, yo quiero hacer hincapié en que no puedo decir la verdad. No es que no puedo decir, no puedo decir mentiras. Tengo que hablarle con la verdad. Y la verdad es que yo robé a esta mujer, a su esposo. Y le explicó la historia. Ese hombre soy yo. Apareció entonces Juan con un arma de fuego en mano. Le apuntó a aquel hombre y le dijo: no conforme con haberme quitado a mi esposa, me mandaste matar. El hombre tenía los ojos completamente abiertos. Yo estaba seguro de que Juan había muerto. Entonces volteó a ver a la mujer. Y ella, que sabía exactamente lo que había pasado, pensó que en efecto había sucedido lo mismo que Juan hizo con ella. Entonces el general furioso ordenó que se llevaran al hombre y a la mujer y los encarcelaran por el resto de sus días. Era el peor castigo, tomando en consideración las condiciones a que se sujetaban en dichos cuarteles. Juan se quedó entonces en el cuartel del general. Con el paso del tiempo, la hija, ante aquel hombre tan apasionado y sensible, terminó enamorada. Pero Juan no le hacía caso. Entonces ella habló con el general. El general entonces intervino e hizo llamar a Juan y le dijo: ¿por qué no haces caso a mi hija? ¿Acaso no te parece hermosa, inteligente o hay algún defecto? ¿Qué pasa? ¿Por qué no le haces caso?
Señor, usted sabe que... Bueno, usted sabe lo que pasó con esta mujer. Ya no tengo humor para estar con otra mujer. No podría. Y su hija es tan noble, es tan... ¿Cómo decirle? No se merece algo malo. ¿Cómo se te ocurre decir algo así, Juan? Todas. Todas las mujeres son diferentes. Todas. Date la oportunidad y dale la oportunidad a ella. Me gustaría que lo hicieras y que tomaras en consideración esta recomendación. Entonces Juan aceptó. Así que comenzó a tratar con delicadeza a esta mujer. Finalmente, tal parece, se enamoró. Así que se casaron. Una vez, sentados en su recámara, ella le preguntó: oye, Juan, ¿cuánto me amas? Mucho. ¿Por qué preguntas eso? Solo quiero saberlo. Dime cuánto me amas. Te amo mucho. Y ya, Juan se paró. Se asomó a la ventana y, dando la espalda a la mujer, pensó: ¿y qué? ¿Acaso otra vez, porque amo a esta mujer, pediría que me enterraran con ella? ¿Otra vez? Gracias. El tema de la muerte tiene muchas aristas. Hay para quienes incluso la vida misma, tal cual la experimentamos diariamente, es muerte. Hay muchas patologías que nos llevan a ese punto, a crear realmente una paradoja de lo que simplemente existe y es como es. La muerte, en otros sitios, incluso en México, es considerada de diversas formas. Cuando hablamos de identidad nacional, no. En diversos estados se maneja un concepto muy distinto de la muerte. Esto nos dice un cuento árabe al respecto de la muerte. Él era un venerable maestro. En tus ojos había un reconfortable destello de paz permanente. Solo tenía un discípulo, a quien paulatinamente iba impartiendo la enseñanza mística. Ese día, el cielo se cubrió de una hermosa tonalidad naranja-oro cuando el maestro se aproximó a su discípulo y le dijo: acércate al cementerio y con toda la fuerza de tus pulmones comienza a lanzar toda clase de halagos hacia los muertos. El discípulo se desconcertó demasiado ante aquella orden, sin embargo la acató puntualmente. Así que llegó al silente lugar, donde el silencio era sobrecogedor, y él rompió la quietud de la atmósfera, lanzando toda clase de elogios hacia los muertos, hasta que se cansó. Entonces regresó ante su maestro, y este le preguntó: bueno, ¿y qué te han dicho los muertos? Los muertos no dijeron nada, nada dijeron. Pues en ese caso, repuso el maestro, regresa de nueva cuenta al cementerio, y en esta ocasión, con toda la fuerza de tus pulmones, lanza toda clase de insultos hacia los muertos. El discípulo regresó, y cuando llegó, comenzó a proferir toda clase de improperios contra los muertos, hasta que no pudo más, y regresó junto a su maestro, quien de nueva cuenta inquirió: bueno, y en esta ocasión, ¿qué te dijeron los muertos? Él dijo: nada, de nuevo no dijeron nada. Pues en ese caso, tomó la palabra el maestro y concluyó diciendo: si tú quieres verdadera sabiduría y serenidad, debes ser igual que un muerto, completamente indiferente a toda clase de insultos, pero también a toda clase de halagos de los demás.
Con el siguiente cuento me despido. Espero que sea de su agrado. Muchas gracias a los que nos acompañan aquí de las escuelas secundarias. Para nosotros es un placer, por supuesto, para todo el equipo, como pueden ver. Solamente yo estoy aquí en las cámaras, pero hay muchos que están aquí. Nos han ayudado de una u otra manera, hacen el mayor esfuerzo para que ustedes puedan gozar de esto. Bueno, esperamos, por supuesto, que les guste. Con el siguiente cuento me despido, insisto. Este tema de la muerte deja mucho de qué hablar y mucho que callar. El siguiente es un cuento de los indígenas chiapanecos, de los choles. Espero que sea de su agrado, con este me despido. Muchas gracias. Se cuenta que hace mucho, mucho tiempo, pero mucho, los indígenas choles visitaban a sus muertos en el cielo, justo por permiso de su Dios. Ese era un día muy esperado por hombres, mujeres y niños. Hasta que una vez, un hombre inconforme con que su hijo estuviese muerto, escapó con él y se lo trajo justamente a la tierra. Cuando su Dios se dio cuenta de esto, se enfureció demasiado. Así que fue por el joven y lo volvió al cielo. Entonces, se dice que en adelante no permitió, de nueva cuenta, que los seres terrestres visitaran a sus difuntos en el cielo. Desde entonces, cada 1 y 2 de noviembre, allá, como en muchos otros lugares, se lleva a cabo la celebración de Día de Muertos y también se pone una ofrenda. Se dice entonces que los muertos llegan de forma invisible, sin que se oigan, y llegan a consumir, algunos incluso a devorar, el sabor de las frutas, de las flores, y que se llevan la veladora para ver el camino que tienen por delante hasta el siguiente año. Sin embargo, entre el pueblo chol había una mujer muy respetada por todos, una solterona muy buena. Pero esta mujer se burlaba del resto porque seguían realizando ese tipo de rituales. Ella decía que los muertos nunca venían. En una ocasión, la curiosidad le hizo tratar de comprobarlo. Así que se aproximó con una veladora a un perro, pues en aquel lugar se tenía entendido que solo los perros podían ver y oír a los muertos justo el 1 y 2 de noviembre. Y muestra de ello eran sus continuos ladridos, incesantes y lastimosos. Así que se aproximó a uno de ellos. Tomó algo de sus chinguiñas y se lo untó en los ojos. Así que esperó toda la noche. Y el día 31. El día 31. Pasadas las 12:30, sentada a la puerta de su casa, escuchaba que una multitud se aproximaba. Pronto se abrieron paso detrás de los densos árboles y los vio. Estos llegaron y le dieron una veladora. El hombre que se la entregó le dijo: te dejamos nuestra veladora para que creas en nosotros y el día 2 de noviembre regresaremos por ella. La mujer se quedó con la veladora muy espantada. Al día siguiente comentó lo que había sucedido a todo el pueblo, pero nadie le creyó. Luego se lo dijo al cura y el cura le dijo: ten cuidado. Muéstrame entonces esa veladora. Y cuando la llevó,
se dio cuenta de que la veladora se había convertido en el hueso de una pierna de uno de los muertos. Sintió un terrible pánico. Entonces el cura le dijo: en cuanto ellos regresen por esta veladora o por este hueso, te llevarán en su camino. Es decir, que moriré, morirás. Si quieres evitarlo, consigue una niña, una lactante. Tenla ahí lista. Cuando lleguen ellos, ve por ella. Y pellízcala, y pellízcala, y pellízcala, hasta que la hagas llorar intensamente. Cuando les entregues la veladora y la niña esté llorando, tú verás. Así lo hizo. Cuando este hombre se aproximó a ella para pedirle la veladora, ella la tenía en mano y por el otro lado a la niña, que previamente pellizcada ya estaba llorando de forma muy intensa. Entonces, el muerto tomó la veladora y meditabundo miró al piso. Luego le dijo: no te llevaré solo porque tienes a esta niña llorando. Pero espero que ahora sí creas en nosotros. Sin más, el hombre se fue. Desde entonces, en el pueblo chol, la mayor parte de la gente, y en gran medida gracias a ella, tiene una ofrenda para el Día de Muertos. Pues según se dice, esta mujer durante el tiempo en que vivió, ponía una ofrenda monumental. Era la mejor de todas, la más puntual y la más allegada a las verdaderas o a su verdadera creencia. Gracias. Hola, Manuel. Hola a todos, bienvenidos a nuestro auditorio. Muchas gracias por estar acompañándonos. ¡Qué bien! ¡Qué padre estuvo todas esas leyendas, esos cuentos! Y bueno, por supuesto tenemos aquí saluditos de las técnicas 32, 58, 11, 30, 40, 41, 43, 55, 56, 5, 78, 89, 16, 53, 64, 70, 75, 88, 77, 49, 47, 76, 10, 105, 13, 17, 9, 80 y la técnica 5, ya la repetí una vez más. Pues muchísimas gracias a todos por sus comentarios, por estar participando en el chat. Y por supuesto, Manuel, tenemos saludos para ti, técnica 91, como siempre, una gran temática. Y nuestros alumnos se interesan muchísimo, te estuvieron escuchando y viendo desde el aula digital. Muchas gracias, gracias a todos, gracias, insisto, también a los alumnos. Si quieren pasar por allá también la cámara para que vean los alumnos que nos... Sí, un saludo, chicos, para que los vean a todos. Alumnos y mamás también, papás por aquí que andan. Gracias por su asistencia. Ok, dice, felicidades por el maquillaje, por los efectos, por el vestuario. Gracias. Si supieran, ay, detrás de cámaras, ¿cómo sufrimos con Manuel? Es de mi primera comunión, en realidad. Ok. Tenga 76, dice, todos los alumnos están atentos, siempre eres muy dinámico. Pues tenemos muchísimas más, los alumnos del segundo C felicitan a Manuel por el buen trabajo que realizan. Gracias, alumnos del segundo C, que nos están viendo desde las aulas digitales con todos sus profesores, muchísimas gracias por sintonizarnos. Técnica 80, perdón, ay pues sí, perdón. Técnica 91, saludos al actor Manuel, al narrador, la comunidad escolar te felicita y... por supuesto a todo el equipo, ay Dios mío, a todo el equipo de The Gest por estar aquí participando. ¿Qué más? Técnicas de la técnica 7, su reconocimiento a Manuel por el excelente trabajo que realiza, y la técnica 80 te manda a felicitar. Ok, la directora de la técnica 88 te felicita por tu excelente narración y tu maravillosa actuación. Nos vas a dejar sin trabajo, yo me quedo claro, muy claro eso. ¿Tienes que trabajar más? Ok. Técnica 88, 73. Ah, ok. De la técnica 73 del tercero C, felicita a Manuel por tu narración. Y muchísimas, muchísimos más. A ver, Manuel, algunas palabras para ellos. Bueno, pues
agradeciendo, por supuesto, siempre la atención. Para nosotros es importante. Este programa, desde luego, tiene la finalidad de invitar a todos, no solamente a ser espectadores, sino ser partícipes, en este caso, a través de la lectura, a través de la creación literaria, que eso es un factor importante, porque recuerden que la creación literaria, desde luego, nos da la oportunidad también de poder comunicarnos en gran medida, de forma mucho más atractiva, flexible, sencilla y desde luego también efectiva con el resto de nuestros semejantes. Para mí es importante desde luego esto, y ahora que estoy escuchando, que pues nos escuchan bastantes personas, y aparte de los que también ya están aquí, por supuesto, a quienes agradezco su atención y su presencia, desde luego para mí es algo que digno de tomar en consideración y de resaltar a ese respecto. Bueno, pues ojalá puedan seguirnos viendo. Recuerden que tenemos el programa todos los martes. Entonces lo vamos haciendo de forma temática, justamente con ese propósito. La siguiente semana vamos a presentar también algo, voy a aprovechar para decir que vamos a tener algo de cuentos de Mongolia. Entonces, bueno, pues ojalá también puedan acompañarnos, ya sea a través de las pantallas o incluso, no sé si también hay oportunidad de que la siguiente vez hayan alumnos, mamás y papás con nosotros, que para mí ha sido un placer, por supuesto, tenerlos aquí físicamente. Se siente una energía plena, fuerte realmente, ¿no? Y es para mí algo impresionante. Las cámaras son imponentes, pero no nada es tan imponente como una persona, y sobre todo cuando son varias. Es algo muy, muy, muy lindo. Muchas gracias, pues. Gracias por su atención. Manuel, antes de que te vayas, por favor, repítenos dónde te podemos localizar. Bueno, ahora, como ya lo he dicho varias veces, estoy aquí. No, ahora tengo el celular, que es el 55-2565-0029. ¿Verdad? Fundamentalmente por las mañanas, si gustan ustedes, por supuesto, para cualquier tipo de evento, siempre desde luego con un corte cultural, carácter propositivo, por supuesto. Y el correo es musicuentos@prodigy.net.mx. ¿Sí? Muchas gracias. Ok, bueno, pues no me queda más que agradecer a todo nuestro público el día de hoy. Un aplauso para ustedes por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. A todos los que conformamos el equipo de DGES TV, por nuestro productor, por supuesto, el profesor Raúl Gaviño, a Susi, a Ceci tras cámaras, a César, el Sensei Medrano en controles, a Estrellita en el chat, yo soy Mirel Torres. Y quisiera, gracias a la Tenga 43, a la Tenga 5, a la Tenga 11, y saludos a Miri Monster. Yo soy Miri Monster en el chat, porque luego andan diciendo, ¿quién eres? Me da muchísimo gusto que me manden sus saludos, sus felicitaciones. Y les recuerdo que después de eso tenemos a los alumnos ganadores de la beca Bicentenario, que estarán con nosotros platicándonos sus experiencias. Y por supuesto tenemos radio, tenemos The Gest Radio a través de www.ustream.tv/channel/thegest-medio-radio para que nos escuchen. El día de hoy transmitimos todos los días de 9 a 6 de la tarde para que no se lo pierdan y sigan con nosotros aquí en The Gest TV. Gracias, nos estamos viendo.